Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión traigo un unboxing de una tienda muy especial para mí y es Sakura Zarak. Vamos a ver qué contiene este paquete. Aceleremos un poco este video porque la verdad son muchísimas cosas las que Sakura Zarak envió para mí. Todo lo que se encuentra en esta caja fue totalmente sorpresa. Esa blusa de Togepi fue hermosa y el vestido también de Sailor Moon fue hermosísimo. Supieron exactamente mis gustos, me enviaron muchas cositas de Stitch, la verdad me vuelvo loca, es mi personaje favorito. Enviaron también muchas cositas de maquillaje, por ejemplo estos tintes para los labios. Otra de las cosas que me encantaron fueron las mascarillas que enviaron para el cuidado de la piel. La verdad, siempre ayudan demasiado. Esa bandita de gatito me encantó. Siempre había querido una de esas y por suerte venía en el paquete. Y esas fueron todas las cositas. Vamos a verlas un poquito más de cerca. Estos son unos stickers que sirven para decorar nuestras uñas. O poner separaciones. Y tenemos también un montón de plumitas y un lapicero. Me encantaron, sobre todo las de Stitch. Este es un corrector. Al inicio pensé que era una mascarilla, pero no. Es un corrector. También tenemos estos jabones que son muy populares, ya que ayudan a aclarar tu piel. Otra cosa que también tenemos es un monedero y una bolsita. Y este es un artículo para nuestro celular. Todos estos son artículos para cuidado de nuestra piel. La verdad, nunca está de más para nuestra rutina diaria. Esta bandita me encantó, es súper cute. Tenemos los tintes que ya les había mencionado, pero también tenemos un delineador súper bonito que es en forma de gatito. La blusa de Togepi me encantó, es súper bonita y perfecta para el verano. Sailor Moon me encanta, así que este vestido me fascinó. La verdad también es muy fresco para el tiempo de calor. Y eso fue todo, muchísimas gracias a Sakura Zarak. Si les gustó o están buscando algún artículo como estos o similar, no olviden visitar su página. Hacen envío en toda la República, así que si te gusta algo, no dudes en preguntar. Y con eso terminamos el unboxing. Nos vemos en el próximo. Bye bye.